Hola lindos, soy Mamita Linda y ahora les traigo una recetita y se trata de tortillas, pero no son simples tortillas, son tortillas con sabor y este las voy a hacer con elote fresco. Ya tengo el elote raspado y lo vamos a hacer licuado. Tengo una barra de margarina, sal para darle sabor. Necesito agua también para hacer funcionar la licuadora para que pase el maíz. Luego la tapamos bien, vamos a molerla. Esta es la consistencia que usted necesita para la receta. Voy a utilizar la harina pan porque esa es la que he utilizado siempre en esta receta, pero ella va con la masa seca también. Aquí lo que estamos haciendo es ya mezclando la harina para hacer la consistencia. Cuando usted ya mira que ya tiene la consistencia como usted la quiere, que ya que puede hacer las bolitas, ya va a parar de ponerle harina. Y esta es la consistencia que nosotros queremos. Si usted la mira que está pegajosa, tiene que ponerle más harina. Si la mira que está muy aguada, siempre más harina. Bueno, yo ya tengo, lo voy a decir, décadas haciendo esta mezcla. Y si usted quiere con más sabor de elote, tiene que dejarle menos harina. Y aunque le queden un poquito más aguadas, así es como yo la hago. Yo la hago de diferentes formas y me queda bien. Ya nosotros vamos a empezar a moldear las tortillas. Usted ya tiene un video mío por ahí que donde hago las tortillas y este es el mismo que estoy utilizando para que usted haga las tortillitas así suaves o las va a palmatear así uno para el otro lado. En otra vez les voy a enseñar otras tortillas de otra forma, pero así es como le tienen que quedar. Siempre maneje ahí un guacal de agua para que esté lavando las manos y no le cueste moler las tortillas porque también se le puede poner muy pegajosa la masa. Recuerde que si esta masa está muy dura tiene que ponerle más agua. Ya hacemos las bolitas o vamos a utilizar esta maquinita prensadora para esta forma porque para hacerles esta otra forma. Pues estas ya son las tortillitas para tacos, para cualquier otro uso. Usted sabe que hay personas que no pueden moler a mano y si utilizan, es bueno ese método. Ya tenemos dos comalitos acá, ya ustedes los puse un poquito de grasa, a veces no necesitan, a veces sí, usted puede hacerle. Tenemos el fuego alto, lo vamos a poner alto y después lo vamos a bajar. Ya tenemos las tortillitas acá, dele vuelta, no las deje que se le cocinen tanto, principalmente las delgadas para que no le queden tan cocidas o duras. De esta forma es el que le tienen que quedar. Cuando usted ya observa esto doradito, ya las tortillas ya están. Se ven muy deliciosas. Qué ricas se miran. Ya ve, ya estoy sacando unas. Están bien rápidos. Ahí se van a estar como por 2 minutos, 3 minutos. Ya le da vuelta. Bueno, lo salieron 3 docenas y una tortilla. Y usted no se imagina el aroma que tienen. Deliciosas, suavecitas. Qué delicias. Les quiero decir que las pueden disfrutar con cualquier platillo. Les quiero decir algo. Estas tortillas yo las vengo haciendo por décadas. Y les voy a decir, esta receta no va a volver a comprar tortillas si usted las hace. Así que por favor pruébela y los veré en otra recetita. Y ustedes saben que los aprecio mucho. Gracias por todo. Un saludo a todos. Cuídense. Hasta luego.